biak piztuko ditut. Biak. Bai. Bueno, egunon guztioi. Ongi dakizuenez, Nadia Calviño, Espainiako gobernuaren presidente ordeak gutun bana bidali die gobernu autonomikoei bi asteko epean, esan dezaten zein diren Europako funtsekin finantzatu nahi dituzten proiektu estrategikoak, perte delakoak, perte regionalak delakoak, estatuak berak garatuko dituen horietatik kanpora. Euskal Herria Bildu nasera-seratik esan dugu Next Generation funtsetan asko daukagula jokoan, funts horietatik eratorriko diren inbertsioak herri honetako etorkizuneko garapen ereduaren oinarriak finkatuko dituelako gure ustez, eta Next Generation funtsek eraldaketa sakon baterako palanka izan behar dutela ere behin eta berriro errepikatu dugu. Transizio ekologikoari aurre egiteko alde batetik, transizio digitala erronka sozialen zerbitzura jartzeko bigarrenez, eta hirugarrenez erresilientzia ekonomikoa eta soziala indartuko dituzten estrategiak garatzeko. Hiru iraultzak ezaugarritzen dute une historiko hau, iraultza ekologikoa, energetikoak, digitalak eta demografikoak, eta ez dago denbora galtzerik, benetan guk egoera ikusten dugu, ez dagoela denbora galtzerik esateko moduan. Kezkaz, eta beste alde batetik ikusten dugu, ba, gobernu espainola etengabeko improvisazio batean bizi dela, eta bestetik gaiak premia duela eta Eusko Jaurlaritzak bere buruarekin bakarrik hitz egiten jarraitzen duela beste behin ere. Euskal Herria Bildun kontziente gara momentu historiko honetaz, eta argi dugu, oso argi dugu, ezinbestekoa dela indarrak batzea herri proiektu baten inguruan. Guztiok arduraz jokatzeko unea dela legitimoak diren interes elektoralak alde batera utzita. Une historiko honek, eta nik politika orokorreko plenuan ere zuen ganatu nuen, belaunaldien arteko itun bat eskatzen du, eraldaketa garai batean bizi garelako, termino ekonomikoetan, sozialetan, kulturaletan eta baita politikoetan ere. Eta alderdi guztion ardura da gure ustez, eraldaketa hori norabide egokian egingo dela bermatzea. Horregatik Euskal Herria Bilduren iritziz, premiazkoa da Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako garapen sozial eta ekonomikoa sustatuko duten hiru proiektu estrategikoren inguruan adostasunak lantzeko espazio bat zabaltzea eta eraikitzea, eta hori da hain zuzen ere orain berriro ere Eusko Jaurlaritzari eskatzen dioguna. Adostu ditzagun zein diren herri gisa ditugun lehentasunak, marraztu dezagun arnaz luzeko estrategiak lehentasun horiek garatzeko, erabaki dezagun elkarrekin nola eta zertan inbertitu Europako funtsak, eta artikulatu dezagun kooperazio publiko-pribatua interes orokorraren mesedetan. Eta testu inguru konkretu honetan, hain zuzen ere aipatutako gutuna eta gainerakoak izpide ditugun honetan, gure proposamena da Euskadi Nexten bigarren bertsioan azaltzen diren 9 proiektu estrategikotatik 3 aukeratzea. Hain zuzen ere lehena, 3. eta 5. Gizarte kohesioaren atalean, gizarte zerbitzuen eraldaketa zaintzen sistema publiko bat sortzeko. Trantsizio ekologikoari dagokionez, itsas jatorriko energia berriztagarriak. Eta trantsizio digitalean, adimen artifiziala, zibersegurtasuna eta zerbitzu aurreratuak. Esan bezala asko dago jokoan, eta beraz, gobernu oposizio eskema gainditu, eta gobernantza berria hitz egiten dugunean esan nahi dugu hain zuzen ere, eta herri gisa jokatu behar dugulakoan gaude. Herri bezala estrategikoak diren einean, proiektu hoietaz hitz egitea nahita nahi ezkoa iruditzen zaigu, Jaurlaritzarekin hitz egitea nahita nahi ezkoa iruditzen zaigu, are gehiago orain, hain zuzen ere, aurrekontuen eztabaidaren atarian. Europako funtsak eta aurrekontuak neurri batean badira txanpon baten bi aldeak elkar loturik daude, eta uste dugu eztabaidak zentzu horretan globala izan behar duela. Mikelek berehala aipatuko dizkizuen, nik orain labur-labur aipatu ditudan hiru proiektu estrategiko hoien inguruko xehetasunak, baina oraindik euskera menperatzen ez dezuenentzat gazteleraz esango dut orain artekoa. Como todas y todos sabéis, la vicepresidenta del gobierno español, Nadia Calviño, ha enviado una carta
a los gobiernos autonómicos para que en el plazo de 2 semanas definan qué proyectos estratégicos, los PERTE regionales, quieren financiar con los fondos europeos, como decía, al margen de los que piensa impulsar el Gobierno español. Desde el primer momento, en Euskal Herria Bildu hemos dicho que los fondos Next Generation son muy importantes y que nos jugamos mucho en ellos, porque las inversiones que se hagan con cargo a estos fondos van a sentar las bases del modelo de desarrollo de futuro de este país o de esta parte del país. Los fondos europeos deben ser una palanca para una profunda transformación desde nuestro punto de vista, para hacer frente a la transición ecológica, para poner la transición digital al servicio de los retos sociales y para desarrollar estrategias que potencian la resiliencia económica y social. 3 revoluciones caracterizan este momento histórico: las revoluciones ecológico-energéticas, digitales y demográficas, y creemos que no podemos perder más tiempo, que es urgente. Nos enfrentamos a un escenario histórico inédito en el que concurren 3 revoluciones colosales, la ecológico-energética, la digital y la demográfica, que nos obligan a catalizar las capacidades de este país en la dirección correcta, sin margen de error y, como decía antes, sin tiempo que perder. Sin embargo, vemos con preocupación, por un lado, que el Gobierno español vive en una permanente improvisación y, por otro, que ante una cuestión tan importante y tan urgente, el Gobierno vasco solo habla consigo mismo. Y en Euskal Herria Bildu somos plenamente conscientes del contexto histórico y de que exige este contexto histórico unir fuerzas en torno a un proyecto de país bien definido. Y es el momento de que todas y todos actuemos con responsabilidad al margen de intereses electorales legítimos. Este momento histórico, lo dije ya en el Pleno de Política General, a nuestro juicio exige un gran pacto generacional. En 10 años este país se habrá transformado radicalmente en términos económicos, sociales, culturales y políticos, y que lo haga en la dirección adecuada es responsabilidad de quienes hoy tenemos responsabilidades políticas. Por ello, en opinión de Euskal Herria Bildu, es urgente construir un espacio de consenso en torno a 3 proyectos estratégicos para el desarrollo social y económico de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, y esa es la llamada que le hacemos al Gobierno vasco. Acordemos cuáles son nuestras prioridades como país, diseñemos estrategias de largo recorrido en cada una de ellas, decidamos juntos cómo y en qué invertir los fondos europeos en favor de dichas estrategias, articulemos la colaboración público-privada al servicio del interés común. En este contexto, nuestra propuesta es elegir 3 de los 9 proyectos estratégicos que figuran en la segunda versión de Euskadi Next: el primero, el tercero y el quinto. Cohesión social, transformación de los servicios sociales hacia un sistema público de cuidados. 2, transición ecológica, energías renovables de origen marino. Y 3, transición digital, inteligencia artificial, ciberseguridad y servicios avanzados. Creemos que tenemos que hacer este ejercicio de forma conjunta y por eso pues articulemos un foro entre los partidos políticos para llevar a cabo esta discusión, para llevar a cabo este debate. Fijemos bases sólidas para traccionar el desarrollo social y económico de este país. Como decía, desde Euskal Herria Bildu creemos que hay mucho en juego y que es necesario superar el esquema gobierno-oposición para actuar como país. Eso es algo a lo que nos referimos cuando una y otra vez hablamos de otro modelo de gobernanza. Son proyectos estratégicos que van a marcar el desarrollo de nuestro país en las próximas décadas. Todas las formaciones políticas, agentes sociales, etcétera, tenemos que ser partícipes. Es un tema que debe estar sobre la mesa de nuestras conversaciones con el Gobierno, máxime cuando estamos a las puertas del debate presupuestario. Y fondos europeos y presupuestos son, de alguna manera, las 2 caras de la misma moneda. Están interrelacionados y el debate, desde este punto de vista, nosotros también creemos que tiene que ser global. Y, como os decía, Mikolas ahora os dará más detalles sobre los 3 proyectos estratégicos que yo ya he mencionado. Bai, egunon,
bueno, ni pixka baxi eta esun pixka bat gehiago emango ditut Maialenek esan duenaren inguruan, badakizue Euskadi Next bi edo plana aurkeztu zela maiatzean, bertan 9 erregio perte edo Euskal Proiektu Estrategiko aurkeztu zituen Azpiazu jaunak, gure ustez orain dagokigun ariketa, ba, perte horietan, ba, lehen este ariketa bat egitea eta fintze ariketa bat ere egitea, gure proposamenak gure ustez uztargarria direlako hor dauden hiru perte, erregio perte edo proiektu estrategikoekin. Hiruietan, lehendabizikoa, gure ikuspuntutik, babes eta zaintzatuin eta unibertsal sistema publikoaren erakundetze berriaren egiturak eta bat izan beharko luke, guretzat gizarte ekintza da ekimen hau, eta gure ustez zaintza, zahartzeaz, ongizateaz eta resilientziaz termino eraldatzailetan hitz egiteko, arlo honetan ditugun arazoak gainditzeko, premiazkoa da gure gizarte zerbitzuen sistemaren sakoneko berrantolaketa bat egitea, funtsezkoa jotzen dugu, gizarte ekintza deitu dugunaren diseinu eta antolaketa zaintza baloratu eta konpentsatzeko. Laburki azaltzearen, Osakidetzak osasungintzan betetzen duen papera zaintzetan gizarte ekintzak beteko luke, zerbitzuen katalogo eta kudeak eta sistema birdefinituz, zaintza zerbitzuak desmerkantilizatuz eta arloko lan baldintzak duinduz. Proiektu honek, esan bezala, Jaurlaritzak aurkeztu duen bizitza luzea, ongizatea eta erresilientzia erregio pertearekin korrespondentzia argia du, eta bertan jasotzen diren hainbat ekimenekin uztargarria izan daiteke, beti ere zaintza sistema publiko baten zutuinak ezartzen baldin badira. Bigarren ardatza, energia berreztagarriak izango lidatezke, zehazki itxaskotorriko energia berreztagarrien garapenarekin. Proiekturek zuzenean du erlazioa Jaurlaritzaren hirugarren erregio pertearekin, eta perte honen barruan ekimen desberdinak proposatzen ziren Jaurlaritzatik, itxas eolikarako garapen teknologikoa, energien zentro teknologikoa, itxas olatuen energiaren aprobetxamentua, ur gaineko eolikaren garapenerako hub teknologikoa edo energia berreztagarrien aprobetxamendurako itxas azpiegituren garapenerako laborategia. Gure ustez, itxasoko energia berreztagarrien aldeko apustua gaur egin beharrean gaude, gure kontsumo energetikoak handia izaten jarraitzen du, eta lurrean jartzen ari garen berreztagarriek muga fisiko, ekologiko eta sozial nabarmenak dituzte. Eta kontutan izan behar da, honek, ekimen honek, berreztagarren edatze bat ekartzeaz gain, gure industria eta itxas energiaren baliokate osoan ongi kokatzeko aukera paregabe bat emango ligukela, ezta. Hirugarren ardatza, izango litzake adimen artifiziala, zibertsegurtasuna eta datuen industria, hau transizio digitalean kokatua, eta proiektu estrategiko honek estrategia digital integral bat trakzionatu beharko luke, eta honako hauek lirateke estrategia digital horren ildo nagusiak edo, giza eskubide digitala bermatzea, herri azpiegitura digital bat garatzea, industriaren digitalizazioa, adimen artifizialen erabilera etiko, seguru eta demokratikoa, talentu erakartzea, edo euskara eta kultura eta euskal kultura mundu digitalean zabaltzea. Eta identitate digitala garatu eta datuen burujabetza segurtatzea. Proiektu estrategiko honetan kokatuko genituzke adimen artifizialean berrikuntza ekosistema ireki bat sortzea, zibersegurtasun zentro bakarrerantzko integrazioa, datuen prozesamendurako zentroa eta euskara eta kultura aro digitalean sustatzeko proiektuak. Korrespondentzia handia dago ikus dezakezuen bezala, Euskadi Nexten jasotzen den 5. perte, erregio pertearekin, ezta? Hau ura deitzen zek, Big Data Cloud adimen artifiziala eta zibersegurtasuna. Ikusi dezakezuen bezala, hiru proiektu hauek Europako funtsen hiru ardatz nagusiei erantzuten die, transizio ekologikoa, digitala eta resilientzia soziala, proiektu bakoitzak hildo bat erantzuten dio. Horiek liratezke Euskal Herria Bilduren ustez, bultzatu beharko genituzken proiektu estrategikoak, Kalbinok egin duen eskaeraren aurrean, eta edozein kasutan esan behar dugu, ez duela esan nahi beste proiektu garrantzitsu batzuei uko egiten diogunik. Adibidez, Gigafaktoriaren proiektua Euskal Herria Bilduren bultzaren bitartez, legebiltzarrean babes oso zabala hartu zuena, eta bultzada behar duena gure ustez, baina iruditzen zaigu, kasu honetan, autogintzaren estatuko proiektu estrategikoetan edo perteetan hor barruan kabida izan dezakela, ezta. Edo beste adibideak izan daiteke etxe bizitzen birgaitze programa sendo bat eman behar dela, baina dagoeneko ekimen hauetarako hasi da dirua iristen, naiz eta partida hauek asko handitu behar diren oraindik, ezta.
Edozein kasutan, erantzuna azkar eman behar da, eta ez genuke ulertuko, Jaularitzari egin zaion eskaeraren aurrean premiazko interlokuziorik ez irekitzea, euskal proposamenak arrakastatuak izateko ezpaitago bide hoberik aurretik kontsentsua bilatzea baino, eta are gehiago kontutan izanik Europar funtsak aurrekontuen negoziazioen testu inguruan pisuzko elementua izango direla. Beraz, herri erronka ditugu mai gainean, eta herri gisa erantzun behar zaie, eta erabakiak ezin ditu Jaularitzak edo gobernuak patrimonializatu. Decía en euskera que nuestra propuesta para responder a la petición de la ministra Calviño entendemos que es compatible con algunas de las propuestas que se presentaron en Euskadi Next, que presentó el Gobierno en mayo, su segunda versión. Entonces se presentaron, entre otras cuestiones, 9 PERTES o proyectos estratégicos regionales, y lo que entendemos que toca hacer ahora es un ejercicio de priorización y de afinar los contenidos de esos proyectos estratégicos de manera que podamos priorizar frente a Madrid aquellos que tengan un mayor apoyo político. Y los 3 ejes que proponíamos eran, en el ámbito de la cohesión y la resiliencia social, la estructuración de la nueva institucionalización del sistema público de protección y cuidados dignos y universales, lo que hemos venido a llamar gizarte kintza, porque creemos que para hablar de cuidados, envejecimiento, bienestar, resiliencia, en términos transformadores y para superar los problemas que tenemos en esta materia es urgente una reorganización a fondo de nuestro sistema de servicios sociales. Y consideramos fundamental el diseño y organización de lo que hemos denominado gizarte kintza para valorar y compensar los cuidados. Por decirlo brevemente, gizarte kintza desempeñaría en el ámbito de los cuidados el papel de Osakidetza en la sanidad, redefiniéndose el catálogo de servicios y el modelo de gestión de los mismos y desmercantilizando los servicios de cuidados y dignificando las condiciones laborales de este área. Este proyecto, como veis, tiene una clara correspondencia con el PERTE regional número 1, el de vida larga, bienestar y resiliencia, que presentó el Gobierno en mayo, y puede ser compatible con diversas iniciativas que se recogen en el mismo, siempre que se establezcan las bases de un sistema público de cuidados. El segundo eje sería el desarrollo de las energías renovables, haciendo especial hincapié en las de origen marino, teniendo esta propuesta una correspondencia directa con el PERTE regional número 3, que he presentado en mayo, es decir, energías renovables de origen marino. Y en Euskadi Next se proponen diferentes iniciativas para el desarrollo de este tema, pues el desarrollo tecnológico para la eólica marina, un centro tecnológico de la energía, aprovechamiento de la energía de las olas marinas, un hub tecnológico para el desarrollo de la eólica flotante, un laboratorio para el desarrollo de las infraestructuras marinas para el aprovechamiento de energías renovables. Creemos que debemos apostar fuertemente ahora por las energías renovables marinas porque nuestro consumo energético es alto y las renovables terrestres que se están implantando tienen limitaciones físicas, ecológicas y sociales. Y hay que tener en cuenta que, además de aumentar nuestras renovables, este momento debe servir para posicionar nuestra industria de cara a este importante sector de futuro en toda su cadena de valor, especialmente en la cuestión de las renovables marinas. El tercer eje sería la inteligencia artificial, ciberseguridad e industria del dato. Este proyecto estratégico debería traccionar una estrategia digital integral y las líneas maestras de esta estrategia serían garantizar los derechos humanos digitales, desarrollar la infraestructura digital del país, la digitalización de la industria, uso ético, seguro y democrático de la inteligencia artificial, atraer talento, difundir euskera y la cultura vasca en el mundo digital y desarrollar la identidad digital y asegurar la soberanía de los datos. En este proyecto estratégico enmarcaríamos la creación de un ecosistema abierto de innovación en inteligencia artificial, la integración hacia un único centro de ciberseguridad, el centro de procesamiento de datos y los proyectos de promoción del euskera y la cultura en la era digital. Habría, una vez más, una correspondencia muy clara con el 5º PERTE regional de Euskadi Next. Como podéis ver, estos proyectos responden a los 3 grandes ejes de los fondos europeos, la transición ecológica, digital y la resiliencia social, y cada proyecto respondería a un eje de los mismos. Estos serían los proyectos estratégicos que Euskal Herria Bildu considera que deberíamos impulsar ante la petición de la ministra Calviño, pero también hay que decir que esto no significa una renuncia a otros proyectos importantes. El proyecto de la gigafactoría para el desarrollo de las baterías de vehículos eléctricos, por ejemplo, que recibió un apoyo muy amplio en el Parlamento a través de una iniciativa de Euskal Herria Bildu, entendemos que puede tener cabida dentro del PERTE estatal del vehículo eléctrico y conectado, así que habría que impulsarlo por ese lado, ¿no? Otro ejemplo para nosotros estratégico puede ser la necesidad de un potente programa de rehabilitación de vivienda
para las que ya han empezado a llegar algunas partidas, si bien entendemos que son claramente insuficientes y había que aumentarlas, ¿no? En cualquier caso, y para terminar, la respuesta debe darse con rapidez y no entenderíamos que ante la petición que se le ha hecho al Gobierno vasco no se convocara una interlocución urgente, ya que las posibilidades de éxito pueden ser mucho mayores en caso de ir con propuestas consensuadas y aún más teniendo en cuenta que el elemento de los fondos europeos va a pesar en el marco de las negociaciones presupuestarias. Entendemos que hay retos de país sobre la mesa y hay que responder como país y las decisiones no pueden ser patrimonializadas por el Gobierno vasco. Hori da, esateko geneukana eta galderarik edo komentario hori baduzue, ba, zuen eskuetan. Lo que sí hemos podido es verificar que la carta existía, que no era una mera filtración. Esto por una parte. Por otra parte, bueno, nosotros entendemos que tiene que ser el Gobierno el que nos convoque y convoque también a otros grupos para debatir estos temas que tenemos entre manos, porque, como he dicho antes, creemos que son los fondos europeos, las herramientas que van a dar respuesta a los grandes retos que va a tener este país durante los próximos muchos años, con lo cual no solo interpela a este Gobierno, sino que bueno, tiene que hacer una mirada de lo que tiene entre manos de luces más larga, ¿no? Y creemos que tiene que ser el Gobierno el que nos proponga y el que nos convoque para esto. Y, por último, desde luego, nosotros en Madrid pues también trabajaremos para que los fondos europeos, que creemos que son estructuralmente y estratégicamente importantes para este país, adquieran peso allá, claro.